Mira, yo creo que la idea fundamental, hablando de ellos, si a mí me ponen a escoger cuál es la noción, el concepto, el contenido más importante de cualquier idea de la realidad política, prefiero para, caramba, situarnos históricamente y en los debates de la hora presente, ¿cuál es el concepto que prefiero de los amigos del materialismo filosófico? Yo diría que el concepto de eutaxia, opuesto al concepto de distaxia, la eutaxia de una nación, la eutaxia de una cultura, la eutaxia de un estado, quiere decir aquello que conforma su vida y le da permanencia a esa institución. Y bien, la eutaxia del Estado venezolano está en peligro de dejar de existir porque no habría ya en la población la fuerza suficiente para determinar que sigamos existiendo como república independiente, como república realmente existente, con una economía, unas instituciones que le den continuidad a la vida de los venezolanos en aquel territorio. Y estamos desde hace varios años entrando en lo que ellos denominan distaxia, es decir, una tendencia centrífuga que dispara para cualquier lado, ya no es centrípeta, la población y sus ideas y su economía y su estado, sus instituciones, las corrientes políticas, no son eutáxicas, son distáxicas, es decir, algo así como un ente a devorarse permanentemente. Y por eso me llama la atención de que ahí no escapa nadie a esa manía de discutir de todo y con de todos contra todos. Y nos encontramos entonces en el medio de todo ello el espectáculo de esas apetencias personales desmedidas y sobre todo irracionales de tanta gente en Venezuela. Una vez Pompeo decía que el problema de los venezolanos, para discutir con ellos, Pompeo, el secretario de Estado americano, decía que es que hay como 200 candidatos presidenciales. Bueno, el absurdo al que llegó Venezuela con el chavismo es que no tanto con Chávez, al que le suponían unos poderes, caramba, especiales de su liderazgo, etcétera, etcétera, y lo probó moviendo multitudes, por supuesto, inicialmente auspiciadas por monopolios televisivos, radiales y por mucho dinero que le dio el segmento de nuestra élite económica. Para que le sirviera de trampolín para continuar en el control del Estado y que el tipo entonces le dio sencillamente una patada una vez que tuvo esa gran convocatoria y siguió solo y los apartó del poder. Bien, decía, hay una diferencia entre, por ejemplo, el Chávez que conquistó grandes multitudes y este pajarraco que nos dejó de emisario del Fidel Castro en el poder, el tal Maduro, que ha venido a ser el chico esta calamidad caminante para los venezolanos. Una vez que los venezolanos y muchos de sus élites políticas constatan que este piazo de pendejo es presidente, y dirá, bueno, yo también pose. Y resulta entonces que hay, digamos, 100, 200, 300 exponentes, pues de la idea de que bajo su conducción el país estaría mejor que con Maduro. Yo creo que tienen razón todos, porque la verdad es que Maduro debería ser el último especie. Ya me podrían decir, por ejemplo, es que usted está subestimando a Maduro. Pues claro, un tipo con 20 años cerca del poder, algo habrá aprendido de las mañas de cómo conservar el poder político. No subestimemos efectivamente al piazo de loco este que dirige Venezuela. No es subestimación, es constatar que un logrero de marca mayor ha logrado colarse, chico, a las instancias de poder de Estado, pero sobre todo porque tuvo el apoyo de la cabronería opositora, empezando por el tonto de Capriles, que aceptó que Maduro fuera presidente y le incumplieran su palabra, que él podía ser presidente bajo esa constitución chavista, porque Chávez lo había escogido como el candidato de la oposición, pues siempre fue una especie de protección para este jovenzuelo que garantizaba todas las capacidades para, digamos, tragar los fraudes chavistas y toda la amoralidad de su persona para entonces ser chantajeable, como efectivamente lo ha sido.
¿Ves tú que esto nos lleva a cualquier ángulo de la discusión? La autarquía del poder de Estado en Venezuela, en manos de una élite de sinvergüenzas y ladrones, de amorales, de relativistas de todo tipo, que conciben toda clase de interferencia contra la necesidad de Venezuela de conservarse como una república viva y que prodigue a sus habitantes un mejor destino. Eso es, no puede existir esa élite gobernante sin que sea parte de ella la famosa oposición de la MUD y personajes como los que he mencionado, como el tal Capriles o el Leopoldo, ahora que ya Capriles es una antiguaya, ese ya quedó para los muchachos, el pobre Capriles, ¿no? Ahora es Leopoldito. Leopoldito preparado en ese tubo de ensayo, en esa probeta de Diosdado Cabello y de Maduro, pasado, digamos, ¿cómo se llama?, convenientemente por Ramo Verde, por una cárcel que, donde tantas penalidades han sufrido los militares que están allí por años y años y años. Y bueno, el señor Leopoldo, según le gritaban de allá arriba, ¡me están torturando! Y lo que estaba, no sé, si él llamara a hacer ejercicio o tener una musculatura privilegiada, era parte de la tortura. No, chico, fue un preso privilegiado. Digo, para quitarnos de encima el complejo de que no puede hablarse sobre quién sufrió cárcel. Sufrió una cárcel convenida e inicialmente pactada para algunas semanas o algunos meses, para revestirlo de alguna áurea de mártir. Pero la verdadera situación del señor Leopoldo López es que es un privilegiado de la cárcel militar de Ramo Verde, que salió enterito para su casa a ser el dialogante con Zapatero de todo el negociado que iba haciendo Maduro con Zapatero para ver cómo nos atapuzaba la continuación indefinida de este régimen. Y una vez que ya lo pasan para la Embajada de España y hace sus propias trastadas, henos aquí ahora con el Leopoldo en los paneles televisivos de Madrid, haciendo pues gala de una capacidad de, bueno, ser el jefe, el nuevo aspirante, porque está lleno de locos esa oposición venezolana, y hay los que ya se creen, pues, prediseñados para presidente de la República, los que le pusieron una, ¿cómo se llama?, una banda presidencial desde la cuna, y tenemos entonces los presidentes de cuna, que es una de las vainas más difíciles de combatir, por cierto. Y entonces...